La manifestación ciudadana ha ido evolucionando referente a los baches que se encuentran en el pavimento de la ciudad de Hermosillo. Antes se ponía cualquier objeto señalando que ahí había un hoyo. Ahora los ciudadanos han encontrado una manera más peculiar de hacerlo. Que está muy bien para que entienda el gobierno que tapen los baches. ¿Qué está pasando? Pues si los carros cuestan. Aunque los ciudadanos consideran que es una medida necesaria y muy buena para que el gobierno atienda las necesidades del bacheo, hay quienes reprueban la medida. Eso sí está mal. Por eso hay otros medios para poder hacerle ver al gobierno que arregle todo eso. No, pues una salvajada, qué bofita. Pues lo hacen, ¿no? Pero está malo, eso no debe ser otra forma de pedir a la autoridad. Esta acción inició esta semana en la capital sonorense. Es una medida que tomó un artista en Inglaterra, conocido como Wansky, el cual, después de que uno de sus amigos ciclistas resultara herido a causa de un bache, decidió pintar esta figura en todos los baches de su vecindad y el gobierno los arregló en 48 horas. Aquí en la ciudad de Hermosillo, el vandalizar un bache significa una falta administrativa en caso de que el manifestante sea sorprendido en flagrancia. Esta falta será juzgada por el juez calificador, quien decidirá de cuánto será la multa. Los oficiales están obligados a detener a las personas que sean sorprendidas realizando estas acciones en contra del municipio. Con imágenes de Esteban Llanes, Pablo Reyes, Azteca Noticias.